En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, «Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no lo creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, no creeríais, me creeríais a mí. Porque de mí escribió él, pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Nos podemos sentar, hermanos. Pues esta palabra, ya nos hemos metido un poquito ya de lleno en el Evangelio de San Juan, que nos va a acompañar estos días. El Evangelio de San Juan es un evangelio muy elevado, con una teología un poquito elevada. No es tan fácil de visualizar todo lo que dice. Además, a veces parece como un trabalenguas porque repite mucho todo el rato, ¿no? Pero es maravilloso. Por eso siempre a Juan se le representa con un águila. El águila es un ave que vuela altísimo y desde arriba ve todo, ¿no?, perfectamente. Ese es Juan, un poquito elevado, pero que nos ayuda a ver todo. Es una luz maravillosa este Evangelio de San Juan para nuestra vida. Hoy toca, digamos, dos temas o dos puntos muy importantes este Evangelio. Jesús, hablándole a los judíos, dice, vosotros no creéis en mí. Y esto es una palabra seria para nosotros hoy. ¿De verdad tú crees en Jesucristo? Yo creo, a ver, le preguntamos a cualquier colombiano, más o menos, el 90% de los colombianos, les preguntamos si creen en Jesucristo y nos van a decir que sí. Pero las obras hablan por sí mismas. Si yo creo en Cristo, creer en Cristo no es, yo creo que Cristo, que Jesús existió. Por eso lo cree hasta un musulmán. Los musulmanes creen que Jesucristo existió también. No, no, ese no es el punto. Creer en Cristo no es creer que existió. Eso da igual. Creer en Cristo es tener a Cristo dentro de ti. Creer en Cristo es saber que Él te ama. Creer en Cristo es saber que tiene poder, porque lo has experimentado en tu vida, que es el Señor. Es lo que te decimos en el credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que Jesús es Señor, dominador. Domina sobre algo en tu vida. Si domina, es el Señor. Si no, no. Si no tiene poder, no es el Señor. Yo no sé si en tu vida Cristo es el Señor. Si ha sido Señor de tu sexualidad, si ha sido Señor de tu mal genio, si ha sido Señor de tu soberbia, si ha sido Señor de tu envidia. No sé si ha sido Señor de tu matrimonio, si ha sido Señor de tu viudez, si ha sido o es Señor de tu enfermedad. No lo sé. Por eso dice, vosotros no creéis en mí. Creed en las obras. Lo que atestigua que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Mesías, son mis obras. Dice, el testimonio de Juan es más por vosotros. Yo no lo necesito, dice Jesucristo. Es genial esta palabra. Dice, lo que el testimonio verdadero, quien da testimonio de mí, son mis obras. Entonces, tú no puedes creer si no hay un testimonio.
Por lo tanto, si no hay obras que ha hecho Cristo en tu vida, tú no puedes creer en Jesucristo. Si el Señor no ha hecho nada en tu vida, tú no puedes creer en Él. ¿Cómo te parece? No, el orden no es como hemos creído siempre. Que siempre hemos creído, yo creo en Jesucristo y entonces obra en mi vida. No, es al revés. Él obra y yo creo. Como Tomás. Ver para creer. Dice el Evangelio de Tomás, dice cuando se le aparece a Jesucristo, dichosos los que crean sin haber visto. Eso está referido a nosotros, que no hemos visto físicamente a Jesucristo, físicamente. Bueno, lo vemos en el cuerpo de Jesús, su cuerpo está aquí, pero me refiero a la persona de Jesús de Nazaret. Bueno, pues que tú puedas creer en Él. ¿Viendo qué? Porque habrá que ver algo. Sus obras, su obra, su amor en ti, en tu vida, en tu historia. Cuando se te... Todos tenemos como un velo, no sé, como una... Algo que nos tapa, un muro que nos tapa la preciosidad de historia que tenemos. Una historia preciosa. Y tú y yo solo vemos muchas veces, la mayoría de las veces solo vemos las cosas malas. Y tenemos un muro y no podemos ver que Dios ha estado actuando ahí y que Dios nos ama ahí, que nos ha estado... Cuando se cae ese muro, cuando se quita este velo, este telón que no te deja ver, es maravilloso, porque se te abre un panorama genial. El panorama del cristiano, de que todo está bien hecho. Entonces aquí habla del testimonio, muy importante, hermanos, porque no se da un cristiano si no hay otro cristiano. Es necesario primero ver a un cristiano para decir, yo quiero ser así, yo quiero ser así. Yo quiero amar como ama ese, yo quiero perdonar como perdona ese. Oye, un cristiano tiene un algo que no sé qué es, que te llama la atención. La santidad llama la atención. La santidad atrae. La soberbia no. El odio no. El mundo no. Atrae de otra manera, pero te seca. Pero, ¿qué tienen los santos que nos atraen? Yo no sé si tú conoces a algún hombre santo. Yo sí. El testimonio. Y luego nos habla aquí de la gloria. Dice, ¿cómo podéis creer vosotros que aceptáis la gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? ¿Cuál es la gloria de Dios? Lo que a Dios le hace grande. La gloria es lo que a nosotros nos hace grandes, ¿no? Por eso dice que aceptamos la gloria unos de otros. Tú le das la gloria al otro, a tu jefe, y le das la palmadita en la espalda, qué buen jefe eres, qué buen jefe ves, por delante, ¿no? Por detrás dirás otras cosas, pero bueno. Y al compañero de trabajo, y a tu mujer, y a tus hijos, y a no sé qué. Ay, nos encanta que nos glorifiquen, que nos echen incienso, que nos digan que somos estupendos, que hacemos todo bien. Pero ¿quién es el único estupendo? ¿Quién es el único que hace todo bien? ¿A quién hay que darle el incienso, hermanos? ¿A quién hay que darle esa gloria? A Dios. Pero Dios, ¿cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es Jesucristo. Esa ha sido la gloria de Dios. Dios se ha cubierto de gloria enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y a dar la vida resucitándolo. Esa es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios en tu vida, ¿cómo se concretiza? ¿Cómo se manifiesta? Que tú puedas bendecir a Dios. Que tú puedas darle gracias al Señor y bendecirle por todo lo que te da hoy. Esa es la gloria de Dios. Dale gloria hoy a Dios. Darle gloria a Dios no es gritar como un loco y bailar no sé cómo. Darle gloria a Dios es que tú puedas bendecirle en los pequeños actos o en los grandes actos que haces todos los días, en tu casa, en el trabajo, con los que te relacionas. Bendecir al Señor. Darle gracias por lo que te gusta y por lo que no te gusta que tienes hoy. También. Y así sea, hermanos.